fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso sujetarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros, que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Hallaremos al Señor en la Eucaristía, encontraremos al Señor en su palabra, mientras esperamos su venida gloriosa definitiva. Vayamos en paz. Librando de la muerte a los primogénitos que estaban en la esclavitud de Egipto, a los hijos de Israel. No es solamente para cumplir un precepto legal, sino una muestra de agradecimiento que tiene el pueblo de Israel al Señor su Dios por esa intervención salvadora. Jesús es presentado al templo y es toda una fiesta, porque aquel niño no solamente pertenece a Dios, es de Dios, es Dios. Al presentarse como una ofrenda, sabemos que empieza un gran y largo camino hasta terminar en la cruz. Y María, que lo ofrece, permaneció fiel hasta llegar al pie de la cruz. De nuestras tierras y canales, y nos regeneren íntegramente en nuestra vida cristiana. ¿Oremos? Te rogamos, oremos. Por nuestros hermanos que han fallecido en la tragedia de Belén, para que Jesucristo, único salvador del mundo, le reciba en su reino y a todos los afectados les llene de consuelo y de paz. Oremos. Te rogamos, oremos.
medio de esta comunión, para que sepamos buscar siempre a Cristo en esta vida y podamos llegar a contemplarlo en la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios Padre nuestro, tú que amas tanto a los hombres, que nos envías a tu Hijo único Jesús, nacido de la Virgen María para salvarnos y conducirnos a ti, te pedimos que con tu bendición, estas imágenes de Jesús que traen tus fieles, sean en la casa de tus feligreses, señal de tu presencia y de tu amor. Padre bueno, danos también a nosotros tu bendición, a nuestros padres, a nuestras familias y a nuestros amigos. Abre nuestro corazón a fin de que sepamos recibir a Jesús con alegría, hacer siempre lo que Él nos pide y verlo en todos aquellos que tienen necesidad de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, que vino a dar la paz al mundo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Muy queridos hermanos y hermanas, antes de proclamar, como ya es tradición, el decálogo del mayordomo del Niño Dios de Ñopa y las recomendaciones de mantenimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la Sagrada Imagen del Niño Jesús de Ñopa, quiero expresar a nombre de esta parroquia San Bernardino de Siena, Xochimilco, sede episcopal y litúrgica de la octava vicaría San Juan Bautista, nuestra más profunda gratitud a su eminencia, señor cardenal, doctor don Humberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.
Thank you.